Aquí Alfredo bajaba una pelota, una muy bien, bien puesta, por cierto, y el balón que después le quedaba largo. Aquí hay una devolución para Kleiven, error del defensivo, y Kleiven termina definiendo. Quien se barre y no saca esa pelota es Mauricio Savillón. Kleiven define bastante bien ante la salida de Yul Arzú, que achica como tiene que achicar. Lo que pasa es que Kleiven encuentra muy bien el hueco entre las piernas del guardameta y define. Vamos al conteo de jugadas desperdiciadas por Maratón. Aquí está esta, por ejemplo, de Diego Reyes, donde lo asiste Jairo Puerto y lo deja de cara a portería. Después, amenaza del Sabio con este disparo y que Yul tiene que retroceder para mandar a tiro de esquina. Una más para Maratón. Pelota hacia el frente, baja Bombero y vean esto de Puerto. Completamente solo. Le cae, eso sí, la barrida encima, pero Puerto ahí le da con pierna derecha cuando quizás tenía el tiempo como para controlar, hacer el recorte, colocarla. Esto de Bernardes, increíble. Lo de Sabio, este era el empate 2-2. Este era el empate 2-2. Kleiven baja la pelota, afloja Yul, mete Kleiven y era para gol de Bernardes, su primero con la camisa del Sabio, pero no, no pudo definirla. Pero Sabio no bajó los brazos, levantó Kalimba. Vean esa pelota, ¿cómo va a quedar en aquel costado? De Galdames para Arriola, que entró desde el banco, bien el centro, y eso es un golazo, es una belleza de gol de un ex Maratón. Pastor Martínez, vea cómo coloca el cuerpo y define muy, pero muy bien en una volea sensacional. El gesto técnico para darle a esa pelota es, la verdad, notable, brillante, como Pastor le daba al Sabio el 2-2 en este partido. Tiro libre, impresionante lo de Fortín. Ubica la barrera Yul donde tiene que ubicarla y Fortín logra sobrepasar la barrera. Por allí estaban parados también Arriola y Mena como para pegarle con la derecha, pero fue Fortín de zurda. 3-2, la voltereta estaba completada. Castillo, que se quedaba con la pelota, y el duelo se